De la B Metropolitana. Un fin de semana que tiene a continuación. Va a devolver César Rigamonti. En esta soleada tarde que tenemos aquí en Cutralcó. En Taises por Estamos, una producción de torneos. Y hay que seguirlo al 9, a Wilson Chimeli. Es un paraguayo de 30 años que llegó hace un año a Real. Hizo 10 tantos para darle el ascenso al Monarca. Tiene un buen porte físico y hablan muy bien de él. Le digo, aquí abajo nuestro de la cabina, el 9 de Real Pilar, además no perdió una pelota jugando espalda. Muy bien, muy bien vista. Pablo, me parece que si tenemos que destacar una figura que se ha destacado en estos primeros 45 minutos es precisamente el autor del tanto, ¿no? Sí, 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 sí. Porque mirá que le tocó ahí pelear por la posesión de la pelota con los dos centrales, sobre todo con el Ramuspe. Antes del gol tuvo una chance muy clara, que remató a las manos de Rigamonti, pero con movilidad, con presencia. Gana Real Pilar 1-0. Se nos termina el primer tiempo. 44-40. Chimeli. Sigue Chimeli. Pasó Pérez. Qué bien Chimeli. Qué bien el paraguayo. La mete para Crego, habilitado Rigamonti. Muy bien el paraguayo. La gente de Belgrano. Chimeli corre habilitado por derecha. Si la hacen bien puede estar el segundo. Solo Chambi por el medio. Chimeli. Chimeli con Quiroga. Chimeli el centro. Rivero Almeida. Con Crego. Chambi. Pica Crego. Se viene Crego. Va Real Pilar por el primero. Viene el centro. Chimeli para Mianopsa y el cabezazo. Había anunciado ya Chimeli y arriba el paraguayo conecta de cabeza. 34 minutos del primer tiempo. Real Pilar quiere seguir haciendo historia aquí en Cutralcó. A 10 minutos del final de la primera etapa. Con gol del paraguayo Wilson, gol de Chimeli. Real Pilar le está ganando 1-0 Belgrano. Tuvo la revancha muy rápido Chimeli. Habilitado, ¿no? Muy buena la habilitación de Crego, el hombre que va por el costado izquierdo. Fíjate, apenas lo observa, un leve movimiento de cabeza para saber dónde estaba el centro delantero. Más arriba, y Chimeli se las ingenia, solito arriba para abrir el marcador. Explosión en el banco, de Arrotea y compañía. Se abrazaron todos, Chimeli es el goleador de este equipo. Había hecho 10 en el torneo del ascenso de la D a la C. Lateral de Pérez. La peinaron, va Chimeli, pasó Chimeli, lo tiene, está Chimeli, Rigamonti, se queda con la pelota el arquero, lo tuvo Real Pilar, ha llegado el paraguayo. Pero qué buena resolución, sombrerito como se dice habitualmente ante la salida de Ramuspe para después rematarla a las manos del arquero, pero muy buena jugada individual del paraguayo Chimeli. Y la vuelta de Nahuel Luján con el 18. Crego, adelantado sí. Chimeli.